Bueno, después del resultado de ayer de España frente a Argentina, 6-1, yo creo que junto con el 1-1 del pasado viernes frente a Alemania, pues digamos que se empieza a confirmar más aún la candidatura de España para ganar el Mundial. Realmente, bueno, siempre hay un ramillete de favoritos, no hace falta que repita o que recite quiénes son, menos Italia, pues prácticamente son los mismos de todos los años, ¿no? Puede haber alguna selección que esté en un momento de forma un poquito más alto de lo normal, pero bueno, realmente España se ha ganado a pulso estar en ese grupo. Hasta hace unos años, pues, siempre íbamos con expectativas de poder hacer algo grande, y hasta que no se ganó el pasado Mundial de Sudáfrica en 2010, pues la selección no empezó a tener ya la victoria realmente ya con argumentos de selección candidata al título. Bueno, ayer se ganó una Argentina sin Leo Messi, es cierto, sin algunos jugadores como Agüero, como Di María, como pues, Dybala, Icardi, que puede que no vayan a este Mundial. Se vio una Argentina en la segunda parte bastante inferior a España, pero fue la primera parte que el equipo de San Paoli hizo cositas interesantes. Vamos a ver si le da tiempo de aquí al Mundial a reestructurar un poco y a digamos, olvidar la herida de ayer, un resultado realmente histórico, que se va a quedar ahí ya en los anales para la selección española y también para un poco Argentina no mirar atrás, ¿no? Al partido de ayer, la fecha de martes 27 de marzo en Madrid, ¿no? Ese correctivo duro que se llevó por parte de la selección de Lopetegui. Yo creo que el técnico español tiene bastante claro cómo jugar, ha vuelto a ilusionar a la selección, ha vuelto a contagiar el hambre de victoria a sus chicos después de los dos últimos años de Vicente del Bosque. Verdad que fueron, la selección estaba a un gran nivel, pero quizás faltaban ganas, ¿no? De competir hasta al máximo. El grupo quizás se cansó, y con Lopetegui se han recuperado bastantes cosas, se han recuperado sensaciones. El grupo que él formó y con el que fue campeón, la Sub-21, pues está desde luego demostrando por qué hace unos años eran los mejores de Europa en esa categoría y ahora lo pueden ser en la selección absoluta. Jugadores como Rodrigo, por ejemplo, Isco, Thiago, Van de Gea, ¿no? Que hay dos en la casilla que son hombres fundamentales. Thiago Aspas, yo creo que Álvaro Morata tiene que estar en su casa pensando que se puede quedar sin la cita mundialista, porque Aspas yo creo que va a ser, después del partidazo que hizo ayer, el tiempo que jugó, creo que va a estar ahí. Rodrigo se adapta muy bien al esquema de Lopetegui, y junto con Diego Costa, y bueno, probablemente si entra Morata, un cuarto delantero, se va a completar la nómina de atacante de la selección. Así que bueno, pues argumentos de Lopetegui en resumen: haber conseguido que esta selección de nuevo tenga hambre de triunfo y tener sobre todo muchas variantes, muchas formas de jugar de cara a posibles rivales duros cuando te encuentres el camino de las eliminatorias, que esperamos todos pasarla, por supuesto, la primera fase. Una Argentina o una Alemania, una Brasil o no sé, incluso una selección portuguesa, selección suiza, una selección colombiana, pues te pueden dar una mala tarde noche el próximo mes de junio, julio en Rusia, pero esta España, desde luego, sin lanzar las campanas al vuelo, es una de las favoritas al título. Después, un torneo corto, llegan los estados de forma, todavía quedan poco más de 2 meses, puede pasar de todo, pero España sí, se ha ganado, sobre todo después de ganar su primer mundial en Sudáfrica, se ha ganado con creces ser candidato al título.